Vamos a retomar el tema. ¿Conoces el arte nacionalista revolucionario? ¿Sí? Acuérdense que al finalizar la Revolución Mexicana, ¿qué pasó? Pues se vino a reconstruir, ¿qué? Los espacios políticos, económicos, sociales, culturales y administrativos. Es decir, rescatar todos esos, ¿qué? Espacios que ya estaban, ¿qué? Olvidados, ¿verdad? O no tanto olvidados, sino que durante la Revolución, ¿qué pasó? Que se vinieron, ¿qué? Abajo, ¿verdad? Ok. Dice que para rescatar la cultura se impulsó la educación y las artes. Es decir, que gracias a la educación y a las artes, ¿sí? Se pudo, ¿qué? Lograr rescatar la cultura. ¿Sí? Bueno, fíjense bien, chicos. Vamos a dar una pequeña lectura a nuestro texto. ¿Sí? Dice, la cultura revolucionaria. José Vasconcelos, al frente de la Secretaría de Educación Pública, dice, creada en octubre de 1921, se encargó del proyecto educativo y cultural. Aquí está. ¿Sí? Educación y las artes. Del gobierno de Álvaro Obregón, convocó a intelectuales, fíjense bien, trajo a pedagogos, pintores y literatos e impulsó un arte nacionalista para rescatar la esencia de lo mexicano. Es decir, que gracias a esas personas, ¿sí?, que se dieron a la lucha de qué, de impulsar, de volver a crear, de volver a rescatar la cultura, se dedicaron a qué, a plasmar todo, ¿en qué? En pinturas, en libros, en la música, ¿sí? Y mucho más, chicos. Ok, seguimos. Este arte recurrió a símbolos indígenas y mestizos y plasmó en murales la historia y las costumbres de México. ¿Cuáles son los murales? Bueno, pues las pinturas, como dice ahí. Acuérdense que yo les mencioné que un cuadro pintado nos dice muchas cosas. Que nos habla de las hazañas de quienes, de los personajes históricos, ¿verdad? Así, el muralismo fue la expresión de la cultura revolucionaria, es decir, las pinturas en los cuadros fueron ¿qué? Fueron ¿qué? Como dicen aquí, la expresión de la cultura, es decir, todo lo que pasó fue plasmado en un mural que pintado, ¿verdad? El nacionalismo revolucionario también se expresó en la cultura popular mediante el uso de símbolos nacionales como los colores de la bandera, en prendas de ropa o del águila, en artículos de piel o de metal. Durante la revolución y en los años posteriores se cantaron los corridos, ¿ya vieron? ¿Sí? Que cada uno de las hazañas o cada uno de los espacios revolucionarios, ¿sí?, están plasmando ¿en dónde? En monedas, en símbolos, ¿verdad? Como dice ahí, nos menciona la bandera, el águila, los corridos, que es la música, lo que yo les comentaba, ¿sí? Que relatan las hazañas de los seres revolucionarios, ¿sí? Como dicen unos, si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, ¿verdad? ¿De quién habla? Pues de una Adelita. ¿Y dónde está la Adelita? Pues en la revolución, ¿verdad? Ok, dice, y en el cine se plasmaron valores como la valentía, el honor y el sacrificio de los personajes. Así es, hay películas, chicos, de la Revolución Mexicana, del Porfiriato, de, bueno, de un sinfín, ¿verdad? De la historia de qué, de México, ¿verdad? Tras esto, chicos, todo eso, la música, el cine, la literatura, el muralismo, las pinturas, ¿sí? Todo vino a qué? A reconstruir todos estos espacios, ¿verdad? Que dice aquí, políticos, económicos, sociales, culturales y administrativos. Sobre todo, ¿qué? El cultural. Rescatar la cultura ¿de quién? De nuestra historia, ¿verdad, chicos? Bueno, fíjense bien, chicos, lo que van a hacer en casita, ¿sí? Van a hacer un pequeño trabajo
en su libretita. ¿Sí? Van a buscar un mural de Diego Rivera y van a escribir de qué manera promueve el nacionalismo. ¿Sí? Muy pequeñito es lo que van a realizar. ¿Sí, chicos? También quiero que lean, por favor, que lean, estudien, ¿para qué? Para la mejor comprensión de este tema. ¿Ok, chicos? Bueno, pues como les dije, es un qué repaso del tema ¿Conoces el arte nacionalista revolucionario? Un pequeño repaso, una realimentación para la mejor comprensión de este tema. Nos vemos la próxima clase. Adiós, chicos.